Tras un reciente operativo policial, el Ministerio Público entregó un balance actualizado de las incautaciones de droga en la región de Antofagasta, balance que reveló una cifra récord con cerca de 15 toneladas de drogas incautadas en distintos procedimientos policiales en la región, lo que representa un 127,4% más que en 2023. Si tomamos en consideración este procedimiento que resultó con detenidos y otros... Eh, procedimientos de hallazgo de droga que se realizaron durante el mismo fin de semana por la misma sección de carabineros y que detallará el coronel Muñoz, prácticamente durante este fin de semana se incautaron eh, casi media tonelada de droga. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tomamos en consideración lo que llevamos del año, es decir, prácticamente hasta el mes eh, número 9 de este año, en la región se han incautado ya más de 15 toneladas de droga, lo que... Eh, evidentemente es eh, una cifra récord. Este... Con esto estamos eh, ya bordeando las cuatro toneladas eh, de droga en la provincia de Loba eh, y por lo tanto da cuenta de una labor importante que se está haciendo por parte de ambas policías junto con el Ministerio Público y eh, las labores también preventivas que se desarrollan en coordinación con la Delegación Presidencial como parte del Ministerio del Interior eh, y, y estamos satisfechos, pero eso da cuenta de una realidad hoy día que Calama efectivamente está siendo empleado por organizaciones para la distribución de, de droga, eh, y eso nos lleva también a avanzar en la otra línea, que es la línea investigativa y de persecución penal, eh, que es algo relevante que hemos ido profundizando, sobre todo con los equipos ECO, a través también del fortalecimiento de la persecución penal a través del de plan Calle Sin Violencia. Según las cifras de la Fiscalía, la marihuana sigue siendo la droga con mayor hallazgos, con 12.725 kilos, un 154% más que el año pasado. Mientras que en el caso de la cocaína, también cuentan con un aumento del 92,8%, es decir, 793 kilos incautados durante el presente año, 960 kilos de pasta base, 13 kilos de ketamina, 13 precursores y 438 kilos de otras drogas. Cifra de las 15 toneladas de droga, yo estoy haciendo referencia a lo que se ha incautado por todas las policías. Sí, teniendo que destacar naturalmente que la mayor parte de esa droga ha sido incautada eh, por personal de Carabineros de Chile, mucha de esta en uh -huh. controles que se han estado desarrollando en distintos puntos eh, de la región. ¿Fiscal, ¿Es que esas 15 toneladas? ¿Lleva marihuana, cocaína y pasta base? Efectivamente, esas 15 toneladas de droga. Conllevan las drogas tradicionales, cocaína, marihuana, pasta base, pero también otros tipos de drogas que se han incautado. En este caso, estamos hablando, por ejemplo, en una proporción de relevancia, lo que dice relación con la ketamina. Sin perjuicio que durante el año hemos tenido eh, la incautación de otro tipo de drogas eh, de síntesis. No olvidemos, por ejemplo, que en nuestra región también eh, se ha realizado, en este caso, también por Carabineros de Chile la incautación más grande de fentanilo. A nivel local, desde la Delegación Presidencial Provincial de el Loa, aseguraron que los decomisos de droga llegaron a cerca de las 4 toneladas, superando lo incautado el año pasado. Cifras que hacen referencia al trabajo policial en esta materia, destacando que la mayor parte de esa droga ha sido incautada por personal de Carabineros en controles que se han estado desarrollando en distintos puntos de la región.